Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de la Liga Nordamas vía Da Handball. ¿Quién les habla? Lucas García, a mi costado. Lucas Tiele, quien se va a encargar de los comentarios. Buenas tardes, Lucas. Un partido que a priori da buenas expectativas. Buenas noches, Lucas, para vos y para todos los telespectadores. Saludos también a Andrés y a Mati Medinilla, que están acá acompañándonos. Un partido que nos trae bastante expectantes. La Liga de Honor Damas viene en buen nivel, pero River llega luego de caer frente a Vélez por 40-29 con un partido tremendo de Micaela Casasola y Lanús, que quiere repuntar y sumarse también a la pelea. Así es, Lanús, que viene de caer también contra Ferro como local. Esta vez querrá quedarse con los tres puntos para empezar a acomodarse en la tabla, que lo tiene un poquito como complicado el conjunto granate. Sí, exactamente, el conjunto granate. Qué casualidad que los dos equipos, o dos de los tres equipos de Lanús, están peleando por la parte baja del torneo. Lanús, Sideco y Sedalo también está un poco ahí en la pelea por el descenso, pero todavía falta mucho y ahora tenemos un partido. Así es, ya se viene el encuentro entre River Plate y el Grana. Lanús va a empezar sacando River. Venimos hace un ratito de un tremendo partido por la Liga de No Caballero entre River y Lomas, que se terminó quedando el conjunto millonario. Sí, River terminó venciendo a Zach Lomas en el partido anterior. Lo tuvo Lomas, no lo supo cerrar. River, con un Giovanola gigante desde el arco, logró doblegar el partido y llevarse unos tres puntos claves en la pelea por arriba. Así es, arrancó el partido. ¡Ay, Liga de Honor de Damas en Da Handball! Ya juegan, River frente a Lanús. Pernera con Müller. Defensa 5-1 de Lanús. Vivo entre 2 y 3 para River con Broski. Soja con Viva, sale Broski a apoyar. Viva llega a los 9 metros, se levanta Viva, quiere jugar con Carletti. Pelota suelta, la vuelve a dominar Carletti. Posicionado de nuevo, pivo entre 2 y 3. Carletti llega a los 9 metros, se levanta, busca Broski. La tiene bien Rodríguez. No la deja pasar, no deja ya. Primer ataque, posición River, 40 segundos. Carletti se levanta. La ralde. Primera atajada para la arquera de Lanús. Primer ataque, posición. Calercio. Cabo, Natalia, Cabo. Que también suma su primera atajada. Primer minuto de partido jugado, 12 atajadas de las arqueras. Venimos de un partido de arqueros entre Zach Lomas y River Plate, y ahora las arqueras de Lanús y de River quieren decir presente en el partido también. Justo veíamos la segunda atajada de Larralde. Müller, extremo. Larralde, otra vez Larralde. Tercera atajada para el que Lanús, y sale rápido Novile levanta la cancha. Novile buscaba. Novile, Magnay. Juega de nuevo. Defensa 6-0 de River. Pivo entre 1 y 2. Novile. ¿Quién es? Magnay. Circula Barresi. Doble pivo para Lanús. Valentina Vía pisa los 8 metros, levantaba, falta. Primera sanción disciplinaria para Lanús, cargo de la número 17, Micaela Barresi. Amarilla para la central defensivo de Lanús. Lanús está con una defensa 5-1 con Denise Nobile, bastante asfixiante por momentos en la línea de pase con Mike Carletti. Y ahora circula Viva, se levantaba Viva de 9 metros. Alto el tiro. Subida rápida de Lanús con Pires. Pires busca a Escalercio. Escalercio 6 metros. 3-2-1. Gol de Lanús. Gol de Sofía Escalercio. Primer tanto del partido. En 3 minutos del primer tiempo. 1-0 gana el Granate. Casi Natalia Cabo le ataja el lanzamiento desde el extremo a Escalercio. Primer gol del partido. 3 minutos tardaron en marcar un gol. Se viene un partido bastante apretado en el resultado, por lo que parece. Gana Lanús 1-0 en 3 minutos de juego. Carletti, defensa 5-1, pivo entre defensivo. Pedernera quiere fintear, no puede. Recuperación de Rodríguez contra Lanús. Contra, se va Pires. Pires buscará, ya sabe, Magnay. ¡Cabo, Natalia, Cabo! ¡Sí! La arquera de River. Tremendo paradón de los 6 metros.
para que Granate siga ganando solamente 1-0. Gran atajada desde la contra de Natalia Cabo ante Mainagui. Sigue gol de River de Mike Carletti. Empata 1-1 el millonario. No me dejaron comentar. Y ahora Lanús tiene pelota para ponerse uno arriba. Novile juega con Mainagui. Pivo entre el 3 defensivo. Novile. Mainagui. Pivo entre 2 y 3. Pires. Ya juega Mainagui. Circula Pires. Pires busca el 1 contra 1. Este pase. Juega con Perrone. Cabo. Otra vez Natalia Cabo. Cierra el arco millonario. La subida rápida de River. Carletti. Vivas. Busca el 1 contra 1. Se la lleva la rata Perrone. Había falta por Caminata. Cuando quería jugar con Soja. Reserva de reposición de 9 metros para River. Que ya hace Cabo Broski. Ya juega Pedernera. Müller. Pivo entre 2 y 3. Defensa 5-1. Valentina Vivas. Carletti. Pedernera. Ahora en un ratito ya vamos a estar repasando la tabla. Cómo se encuentra River. Cómo se encuentra Lanús en el torneo de apertura de la Liga de Honor. Mientras veíamos a Vivas que intentaba. La frenaba bien Barresi. Ya juega de nuevo Vivas. Doble pivo para River. Pedernera busca el uno contra uno. Trata de buscar a Carletti. No llega. Había falta. Señala Julián López Grillo. Vivas. Se levanta 9 metros, busca Broski. Gol de Valentina Broski, gol de River. River se pone 2-1 en 5 minutos de juego. Pires juega con Escalercio, se le escapa la pelota a Escalercio. Se da reposición para River. Si bien se le complica el ataque posicional, pero encontró 2 goles a partir de la defensa complicada que propuso Lanús. Sí, la tienen a Mike Carletti mirando bien los espacios para asistir, o a Valentina Vivas que entra en penetración, o a Broski que está desde los 6 metros. El punto clave también por ahora está siendo Natalia Cabo con 4 atajadas. Carletti busca a Broski de nuevo en 6 metros. Penal, sí, penal por defensa interior de Irina Perrone. Será 7 metros para River, que será Carlos Carmila. Pedernera enfrente. Guadalupe Larralde. 7 metros para el conjunto millonario que busca el 3-1. Pedernera, Larralde, le queda rebota a Pedernera de nuevo. Gol de River, gol de Camila Pedernera. River gana 3-1 en 6 minutos del primer tiempo. Juega rápido Novile con Escalercio. Tenía el tiro, juega Barresi. Novile, pivo entre el 3 defensivo. Magnaghi, Perrone, busca Mané, se levanta, no. Se levanta Denis Novile, 9 metros. Cabo. Otra vez Natalia Cabo, cierra el arco millonario, sigue ganando el Millo, 3-1 en algo más de 6 minutos del primer tiempo. La arquera de la selección junior sigue encendida y acá tenemos una nueva tajada de Larralde para Lanús. Intentaba Carletti bien, Larralde, subida rápida de Lanús. Magnaghi juega con Novile con Perrone, y vuelve bien la defensa de River, se posiciona ataque Novile, pisa 8 metros, penetra, Novile camina, cobra Julián López Grillo. 7 minutos de juego. River sigue ganando 3-1. Se le está complicando el ataque posicional a Lanús. Sí, se le complica. Novile no encuentra los caminos. Está muy cerrada la defensa de River en los 6 metros. Y hay una amarilla para Denise Novile, que protestó el gol anulado que tuvimos recién. Ya juega Carletti. Sigue la defensa 5-1 que ordenó Granco. Carletti. Viva, circula Müller, doble pivo para River, se levanta Valentina, no puede, Viva, bien frenada por Perrone, dura la defensa de Lanús, que quiere que River no convierta, así no se le empieza a ir en el marcador. Ya juega Broski con Carletti con Vivas, el pivo en el 3 defensivo, Pedernera busca el 1 contra 1, llega Broski, Larralde, otra vez Guadalupe, que quiere estar a la misma altura de Cabo. Ya suma varias atajadas que ya vamos a estar repasando. Juega Pires con Ovile. Magnaghi con Perrone de extremo. Globo. Cabo. Otra vez Cabo. Duelo de arqueras en Vicente López. ¿Cuántas atajadas ya lleva Cabo? Natalia Cabo, 6 atajadas. Está por arriba del 50%. Veíamos que intentaba Carletti. Era frenada en 6 metros. Se da reposición de los nuevos metros que se recargó Broski. Müller, Pedernera, circula, busca el 1 contra 1, pie firme, otra vez Larralde,
saca la contra Larralde con Pires. Pires llega la pelota, la recupera Broski. Buena vuelta defensiva de River. Carletti era presionado por Perrone, recuperaba la pelota, pero ya pelota de River que buscará el cuarto gol en su cuenta y trata de quebrar el muro que está haciendo Guadalupe Larralde en el arco granate. Sí, Guadalupe Larralde tiene 5 atajadas, una por debajo de Natalia Cabo. Está encendida, una de las arqueras que entrena con la selección en el Senard. Se levanta viva, pica y se va por arriba del travesaño. Salida rápida de Larralde con Escalerzo, 3-2-1. Gol de Sofía Escalerzo, gol de Granate. Gana River, pero ahora lo hace 3-2. Segundo gol de Escalerzo para el Granate. Los dos por la misma vía, el contraataque. Recordá que nos podés seguir a través de nuestras redes sociales. En Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. A través de @dahandball, donde podés encontrar todas las noticias del handball nacional e internacional. Y en nuestra web, www.dahandball.com, podés encontrar todas las noticias del handball nacional. Mientras veíamos otra tajada de Larralde, que suma su 6ta tajada también por arriba del 50%. Tremendo el partido que están haciendo las arqueras hasta el momento. Sí, me parece que se quieren copiar de los arqueros de Zach Lomas y River del partido anterior. Ya juega Magnaghi. Nobile. Pivo entre 2 y 3 con Marresi. Pires. Busca con Magnaghi. Sale a cruzar Picone. No llega Nobile, ya a 6 metros. Había falta de Picone. Anteriormente, reposición de 9 metros que hace Lanús. Ya juega Pires. Magnaghi. Pires, llega a los 9 metros, fintea Pires, era agarrada por Broski. Hay sanción, no, zafa de amarilla. Reposición para el 9 metros de Lanús, que quiere empatar el duelo en 11 minutos del partido. Nobile, pivo entre defensivo, busca a Barresi. Gol de Micaela Barresi, gol de Granate, que iguala las acciones en 11 minutos del primer tiempo. River y Lanús no se sacan diferencias e igualan en 3 tantos. Genial la asistencia de Nobile, 2-1 en el centro de la defensa para Barresi, que definió al segundo palo abajo de Natalia Cabo. Partido apretado acá en Vicente López. Ya juega Carletti, mantiene la defensa 5-1 Lanús. Broski, Carletti, pisa a los 9 metros, se va a levantar, filtra Carletti. Falta, sí, falta de ataque, cuando buscaba penetrar, Nobile, Pire, subida rápida de Lanús. Pires finta en 1-1, mal el pase de Pires, recupera Soja. Soja busca a Carletti, no, Soja dice, Broski dice, para la pelota, empecemos a hacer bien las cosas en el ataque. Será nueva pelota para River, que buscará ponerse otra vez al frente del marcador. 12 minutos de partido, igual a 3-3, Pedernera penetra de 100 metros, penal. 2 minutos para Pires, será 7 metros para River, que buscará marcar el cuánto tanto. Será tiro libre, le corrige Lenzi. Reposición de los 9 metros para River. Lanús jugará con una jugada a menos durante los próximos 2 minutos. Ya juega Crespo, Sousa, Pedernera. Ya a los 6 metros encuentra a Soja en el extremo. Soja, gol de Cintia Soja, gol de River. River se pone 4-3 en 12 minutos del primer tiempo. Supo aprovechar la inferioridad numérica de Lanús, River. Sí, juntar el ABC de handball, juntar y pasar. River se pone un gol arriba cuando quedan 18 minutos clavados en este encuentro. Nobile, defensa 6-0 de River. Barresi, Nobile, Magnaghi, permuta con Barresi. Barresi se va a levantar, busca a Nobile, Perrone, vuelve a jugar con Nobile. Barresi a pie firme, ¡gol! Tremendo gol de Micaela Barresi a pie firme de los 9 metros, pone el 4-4, sube la pelota rápido River, Sousa, Crespo, Sousa juega con Pedernera, Vivas, Pedernera, frena la pelota, Sousa bien tomada por Fernández, Valentina Vivas, gira Vivas, era gol, pero vuelve la jugada atrás, se reposición de los 9 metros para River. Queda Saraka Broski, Vivas, Pedernera en el centro de la cancha. Pedernera a pie firme. Larralde. Nuevamente. Y será salida de arco para Lanús.
que puede pasar al frente en el partido a través de la gran actuación de la Larralde en el arco. Sí, muy apurada Camila Pedernera, la jugadora de la selección junior en este lanzamiento. Le sumamos una tajada más a Guadalupe Larralde, que tiene 7. Magnay ya juega con Ovile. Barresi, defensa 5-1 de River. Magnay juega con Barresi, la frena Picone. Se da posición de los 9 metros para Lanús, que ya se acercó Barresi. Calercio, Barresi buscará el 1 contra 1, se le escapa la pelota, recupera River. Sousa pierde la pelota, se le iba por el costado. Nueva reposición para Lanús, que puede pasar al frente en algo más de 13 minutos del primer tiempo. Ya recupera la jugadora Lanús, ya vuelve Pires a la cancha. Vuelve a la defensa 6-0 River. Nobile, se levanta Nobile en 8 metros. Gol de Denis Nobile, gol de Lanús, que pasa al frente en el marcador. Gana el Granate, sí, gana Lanús 5-4 en 14 minutos del primer tiempo. Primer gol para la central, primero de los 9 metros, que encontró bien el espacio para la finta hacia adentro y el lanzamiento al segundo palo. Nada para hacer para Natalia Cabos. Recordá que podés usar el mejor PEA de Argentina, sí. Puedes usarlo a través de nuestros amigos, compañeros de Hack and Goal, que te dan el mejor pega y el mejor quita pega para sacarte las manchitas que te quedan en la mano luego de estar jugando un partido. Mandamos un saludo grande a Rodrigo, que seguramente nos esté mirando. Gracias a Hack and Goal por siempre apoyarnos en esta locura que hacemos en la handball. Mientras veíamos otro tiro de Camila Pedernera y otra atajada de Guadalupe Larralde, que ya perdí la cuenta de cuántas atajadas van. Subida rápida a Lanús. Pires juega con Nobile. Nobile con Escalercio. Se levanta Escalercio del extremo. Gol de Sofía Escalercio. Gol de Granate. Que ahora lo gana 6-4 en 15 minutos del primer tiempo. Tercer gol para Sofía Escalercio. El primero desde el extremo izquierdo. Y vos me preguntabas las atajadas de Guadalupe Larralde. 8 ya lleva. Más del 50%. Tremendo lo que está atajando Larralde en este primer tiempo. Ya juega Sousa. Pedernera. Sousa. Se le pega la pelota, llega Soja del extremo. Soja, Larralde. Una tajada más para la arquera de Lanús, que se está haciendo enorme. Le está haciendo una muralla a River. Se levantaba Sousa, cobraba Lenzi. Falta de Lanús. Cuando Sousa caminaba, ya juega Broski. Sousa busca Soja del extremo por la revancha. Travesaño. Si no es Larralde, son los palos. No hay reposición para Lanús, ya juega Pires. Escalercio, 3-2-1. Cabo, sí. Natalia Cabo se hace enorme en el arco de River. Y evita que Lanús convierta su séptimo gol en el partido en 16 minutos de primer tiempo. Cuando Eduardo Cosi pide tiempo muerto, tiene que arreglar las cosas en defensa. River cae 6-4 ante Lanús, que está mejor en estos primeros 16 minutos de partido. Sí, mejor el Granate, el equipo de Marcelo Branco. Se está basando bastante en las atajadas de Guadalupe Larralde, 9. Y Natalia Cabo encuentra también la pelota, 7 atajadas, pero River no estaría encontrando marcar. Aprovechamos el minuto, sí, aprovechamos para mandar saludos a los que nos están mirando, a Sofía de Valentini, que nos está viendo de Concordia, y le manda saludos a Valentina Broski, y además agregamos a Mirta Navia, que de San Nicolás está mirando también, y mandamos otro saludo más a Federico Soler, que está ahí prendido, dice: Mati, sos crack, Mati ahora está en la cámara, te mando un saludo también, Fede, te esperamos por acá prontito. Saludos, Peri, acá te queremos mucho. Y aprovechamos la ocasión mientras ya repone River para contarles que Hard Runner está loco, sí. Vende la camiseta de la selección argentina a solo 450 pesos. ¿Qué esperás para comprarla? Hard Runner, la ropa del handball argentino. Ya juega Pedernera. Hay cambio en el extremo de River. Entró Batalla por Soja. Broski. Pedernera. Vivas. Sousa. Defensa 5-1 de Lanús.
pierde la pelota Sousa, la recupera Fernández. Buena recuperación de Sousa. Se redime el error en el ataque. Ya juega Crespo. Crespo buscará el uno contra uno. Llega a 6 metros. ¡Oh! Gol de River, gol de Luna Crespo. Primer tanto para ella en el partido. Y ahora el Granate gana 6-5 en 17 minutos del primer tiempo. Buen gol de Crespo desde el extremo derecho, rectificando hacia abajo de Guadalupe Larralde. Intenso el partido, pérdidas por los dos lados, recuperaciones también por los dos, no dan respiro. Cambia la defensa 5-1 River. Batalla de avanzado, Nobile, Magnaghi se va a levantar de los 9 metros, juega con Pires con Escalercio. Pierde la pelota Escalercio. Reposición rápida para River, la sube Sousa. Vivas, ya juega con Pedernera, cambio de defensa, ataca en Lanús. Pedernera busca a Bataglia, vuelve a empezar, Bataglia busca el uno contra uno, se levanta Bataglia, gol de Camila Bataglia, gol de River que iguala las acciones, 6-6 ante Lanús, juega rápido Nobile, busca pase Pire, busca el uno contra uno, frena Picone, Sousa recuperaba, pero vuelve la acción atrás, Lenzi, reposición de 9 metros para Lanús, que ya se hace cargo Barresi, juega con Nobile, 6-6, a falta de 12 minutos para terminar la primera etapa, juega Pires, Nobile, Magnaghi, Sicurna, Perrone, Pires, Escalercio, la frena Picone, nueva reposición de 9 metros para Lanús, ya se hace cargo Escalercio, Nobile, doble pivo para el Granate, Magnaghi, Nobile, buscará Barresi, había falta en ataque, sí, había falta en ataque, se da reposición para River, que ya hace rápido, Pedernera, sube a pelota rápido, Pedernera llega a los 6 metros, Pedernera, gol de Camila Pedernera, la colgó del ángulo, River vuelve a pasar al frente, 7-6 en el partido, Magnaghi sube rápida pelota, la pierde, se la conta para River, juega a cabo, dice Picone, dice paren la pelota, por favor, gana River 7-6, Blocky juega rápido con Pedernera, gol de River, gol de Camila Pedernera, buen pase de Blocky, parcial 4-0 de River, de que pidió minuto, y ahora que pide minuto es Marcelo Granco, que dice, ¿qué le pasó, chicas? Minuto para el Granate, que quiere recuperar la renta del partido. Pide minuto Branco. Gana River 8-6 a falta de 11 minutos 20 para el final del primer tiempo. Parece que le tomaron la mano a Guadalupe Larralde. De los últimos 4 goles de River fueron hacia abajo, tirándole entre las piernas a la arquera. River gana 8-6 con los últimos 2 goles de Camila Pedernera, la máxima anotadora de su equipo con 3 goles. Sofía Escalercio también con 3 en el lado del Granate. Aprovechamos el minuto para mandar un fuerte abrazo a Marcelo Longhi, presidente del Club Municipalidad de Vicente López, que nos brindó todas las comunidades el pasado fin de semana y este fin de semana también. Con el tema del Wi-Fi nos ayudó demasiado, la verdad, para que esto se haga posible. Así que le mandamos un fuerte cariño. Gracias por bancar esta locura también, porque con estos pequeños detalles a nosotros nos sirve mucho y le podemos llevar el handball a todos los que están mirando a través del streaming. Y aprovechamos también para mandar un saludo a nuestra compañera Estefanía León, que nos está mirando desde Francia. Sí, desde Francia nos está mirando y siguiendo la Liga de Honor Damas. Así que le mando un fuerte cariño. Y también a nuestra otra compañera, Florencia Guglielmetti, que está cumpliendo años hoy mismo. Fuerte abrazo para ella. Ojalá no esté viendo y no esté comiendo torta como hace todos los días. Ya juega Nobile, Magnaghi se levanta, gol de Jezabel, Magnaghi, gol de Lanús, que se pone por la mínima nuevamente, ya juega Sousa, Crespo, Sousa, ingresó Celina Carletti, en este momento Carletti, Pedernera, busca Pedernera por el extremo, Globito, gol de Camila Pedernera, hermoso Globito, ¿para qué? River, anote el noveno tanto del partido. Primero buen gol de Magnaghi para Lanús y después hermoso lujo de Camila Pedernera para anotar su cuarto gol en el encuentro. Nobile, Magnaghi, Rodríguez, Nobile, doble pivo para Lanús, Magnaghi busca a Rodríguez, gol de Rodríguez, gol de Tatiana, gol de Granate que a falta 10 minutos vuelve a ponerse por la mínima, gana River. Ahora lo hace 9-8. Primer gol para la jugadora que hizo divisiones inferiores en Estudiantes de La Plata. Primer gol de Rodríguez desde los 6 metros. Sousa.
Defensa 5-1 de Lanús. Busca Sousa el 1 contra 1. Giro. Pedernera. Pedernera ya a los 6 metros. Penal, no. 9 metros. No había defensa interior. Ya se hará cargo Broski. Pedernera. Carletti. Sousa. Se levanta el público de Granate. Celina. Carletti. Juega con Pedernera. Pedernera busca Bataglia. Arco. No, será de reposición desde el córner para River. Ya se hace cargo Broski. Pedernera buscará el 1 contra 1. Llega Broski, la pelota. Larralde. Larralde. Otra vez Guadalupe. Larralde. Para sumar una nueva tajada. Sube la pelota rápido Lanús. Rodríguez. Picone. Será 2 minutos. Sí. 2 minutos para Paula Picone. Por el pie. Hecho a propósito. River jugará 2 minutos con una jugada menos. Que deberá aprovechar Lanús para volver a ponerse al frente del marcador. Sí, y ahora Lanús aprovecha para hacer un cambio. Salió la número 5. Entró Natalia Pires. El Granate tiene pelota para pasar a empatar el encuentro. Nobile juega con Rodríguez. Se levanta 9 metros. Cabo. Otra vez Cabo. Otra vez Cabo, que no es menos. Y ahora suma su novena tajada en el partido. Todavía sigue por encima del 50%. Una locura lo que están atajando Larralde y Cabo. Sí, Larralde cuenta con 10 atajadas en lo que va el encuentro. Muy parejo el duelo en el 2x3. Juega Carletti 1 contra 1. Pica la pelota, se le va. Había falta antes de Fernández. Reposición de nuevo metro para arriba. Y ya se escaló Sousa. Carletti, Pedernera. Busca el 1 contra 1. Llega a 6 metros. Había falta anterior. Del tiro. Nueva reposición de 9 metros para River. Pedernera, Carletti, Sousa con Crespo. Sousa busca el 1 contra 1, buscaba el pase, pérdida. Nuevamente Sousa, Barresi, Larralde. Lanús tiene chance de volver a empatar en el partido. Falta 7 minutos 40 para el final de la primera parte. Y Lanús tiene nuevamente posición para igualar el partido en 9. Nobile, pivo entre 1 y 2. Recuperación de Sousa, se va Sousa contra 3-2-1. ¡Gol! Gol de Quimei Sousa. Gol de River. River ahora lo gana 10-8. A falta de 7 minutos y medio para el final de la primera parte. Primero un error de pase de Quimei. Ahora un gol costa a costa de contra. Mientras sigue en ataque Lanús. Rodríguez busca, llega la pelota a Barres. Y será penal. Sí, 7 metros. Cuando Barresi se prestaba el tiro, Sousa la frenó. Se hará cargo Nobile. Nobile y Cabo. Nobile, 3-2-1. ¡Gol! Gol de Denis Nobile. Gol de Lanús. Que vuelve a ponerse por la mínima. Gana River. Ahora lo hace 10-9. A falta de 6 minutos y medio para el final de la primera parte. Segundo gol para Denis Nobile en Lanús. Primero desde la línea de los 7 metros. La central quiere coordinar todos los ataques de su equipo y también los goles. Pedernera busca el 1 contra 2. Se levanta 9 metros. ¡Oh, Larralde! Otra vez Larralde. Se hace enorme en el 3x2 del Granate. Nueva posesión para Lanús, que querrá empatar el partido. Juega Nobile con Magnaghi. Magnaghi llega, se la da Pire. Pérdida de Lanús. Recupera Pedernera. Subida rápida de River. Bataglia va a llegar a los 6 metros. Bataglia, buena recuperación de Nobile en defensa. Se da reposición para el millonario en 9 metros, que a falta de 6 minutos gana 10-9. Tuvo la pelota Lanús para empatar, se complicaron en el ataque, hubo un nudo ahí en el lado derecho y ahora River tiene la posibilidad de pasar a ganarlo por 2. Carletti, Sousa, Pedernera. Dos minutos para Denis Nobile por el contacto cuando estaba lanzando Camila Pedernera, que hasta ahora es una de las jugadoras más decisivas del partido. Sí, de hecho es la goleadora de River Plate con 4 goles, la lateral izquierda del conjunto dirigido por Eduardo Cosi. Ya juega Crespo, Carletti, inferioridad numérica para Lanús, pivo entre 1 y 2 con Müller. Carletti juega con Bataglia se levanta. ¡Oh! Gol de Camila Bataglia, gol de River. Segundo, 50 personal para el extremo izquierdo de River. A falta de 5 minutos gana River. Gana el millonario 11-9 ante el Granate.
Muy bien la extremo, muy bien la segunda línea en realidad de River. Pase de extremo a extremo, Camila Battaglia desde un ángulo bastante cerrado la clavó en el ángulo y pone al millonario arriba por 2. Defensa 5-1 para River. Qué media avanzada. Juega Micaela Barresi, se levanta Cabo, Cabo nuevamente. Se la subida rápida para River, que ya se hace cargo Pedernera. Pedernera sube la pelota a pique. Pedernera con Müller. Müller suelta para Carletti. Palo, el palo, el palo. Le dice que no a Celina Carletti. Zafa Lanús de quedar 3 abajo en el marcador. Y River sigue ganando 11-9. Sorprendió la tranquilidad con la que subió Camila Pedernera la pelota por el medio del campo sin ninguna jugadora oponiendo resistencia. El palo salvó esta vez a Guadalupe Larralde y al arco de Lanús. 4 minutos y medio para el final del primer tiempo. Ya juega Rodríguez, Pires. Avanzada Sousa. Pires se queda sin pase. Rodríguez. Se queda sin pase Rodríguez. Juega con Pires. Pires quiere penetrar y juega con Magnaghi. Había falta antes de la pérdida de Magnaghi. Había falta sobre Pires. Será reposición de 9 metros para Lanús. Ya se hace cargo Pires. Rodríguez. Barresi. Pisa a 9 metros. Se quiere levantar. No encuentra pase. Pires. Señal de pasivo de los árbitros. Rodríguez. Rodríguez busca el 1 contra 1. Llega la pelota a Barresi. No hacía en contacto. Nueva reposición. 9 metros para Lanús. 4 pases. Rodríguez se levanta. Cabo. Nuevamente Cabo. Se hace la pelota. Subida rápida River, que querrá sacar nuevamente 3 de luz. Pedernera. Buscará el 1 contra 1. Pedernera contra Pires. Bien frenada por la número 3 del Granate. Bien frenada por Pires. 3 minutos y medio para el final de la primera etapa. Gana River 11-9. Reposición que hace Müller. Pedernera. Sousa. Sousa busca el 1 contra 1. Carletti. Carletti busca a Müller. No puede. Complicada el ataque de River. Battaglia del extremo. Oh, Larralde, Larralde. Otra vez Guadalupe, Larralde. Será pelota para River porque se fue por el costado de la cancha. Que ya se hará cargo Crespo. Ya juega Crespo con Carletti. Carletti busca jugar el 2 contra 2 con Müller. No puede. Buena recuperación. Buena defensa de Lanús. Que juega rápido con Rodríguez. Nobile, Magnaghi. Juega con Pires, Pires en 1 contra 1 con Sousa. Pires quiere penetrar, no puede, bien frenada por Sousa. Reposición de 9 metros para Lanús. Había invasión de 9 metros cuando Pires quería jugar rápido con Magnaghi. Nuevamente Lanús tiene pelota para ponerse por la mínima. Ya juega Nobile. Defensa 5-1 del millonario. Pivo entre 2 y 3. Rodríguez. Nobile. Circulaba recién el pivot. Nobile. No devuelve a circular Magnaghi, que encuentra el pase. No encuentra, bueno, otra pérdida de Lanús. Recuperación de Camila Pedernera. Faltan 2 minutos para el final de la primera etapa. River nuevamente con chance de ponerse 3 arriba. Sí, Lanús desaprovechó un nuevo ataque. No puede el Granate acercarse más de 2 goles por ahora al conjunto millonario. Y acá completa River. Sousa juega con Battaglia. Battaglia se levanta. Larralde. Otra vez Larralde dice... Segunda pelota consecutiva que la ataja Battaglia. Larralde está manteniendo el arco de Lanús. Está manteniendo a Lanús en partido. Sí, 11ª atajada de Larralde. 11 atajadas para la arquera Granate. Nueva pérdida de Lanús. Cabo juega rápido con Battaglia. Se le va largo el pase a Natalia Cabo. 1:30 para el final del primer tiempo. Pires juega con Rodríguez. Rodríguez con Escalercio. Escalercio se levanta. Travesaño dice que no. Pero había contacto. Cuando quería lanzar Escalercio con Müller, será 7 metros para Lanús, que querrá ponerse por la mínima, mientras quedó tendida en el piso Camila Müller, por el contacto que tuvo en el brazo de Escalercio en la cara, será 7 metros para Lanús, que querrá ponerse por la mínima en el marcador. Sí, el Granate buscará no alejarse tanto en el partido, no alejarse de River, y si querés, Lucas, mientras te comentamos cómo está la pelea por la parte baja de la tabla de la Liga de Honor Damas. Municipalidad de San Miguel tiene 11 puntos. Argentinos y Sideco sorprendentemente con 14. Lanús y Mitre están ahí con 16 unidades. ¿Cómo se encuentra River en el campeonato? River en el campeonato se encuentra en la 6ª posición con 22 puntos. Partido clave para River para seguir trepando en lo que es una buena campaña hasta el momento del conjunto millonario, que querrá seguir valiendo en estas últimas 3 fechas.
Sí, aparte que hay que tener en cuenta que este es el segundo torneo de River en Liga de Honor Damas y aparte tiene un plantel muy joven. O sea, si el año que viene o el otro tranquilamente podrían estar peleando por cosas más importantes. Mientras vemos que hay cambio en el arco del Millonario, entró con la número 12 Camila Bossetti en lugar de Cabo para el penal, que se hará cargo de Denis Nobile. Nobile frente a Bossetti. 7 metros para Lanús, 1 minuto 20 para el final del primer tiempo. Nobile contra Bossetti. Hay una confusión en la mesa. Nobile contra Bossetti. Da la orden López Grillo. Nobile, 3, 2, 1. ¡Gol! Gol de Lanús. Gol de la número 15. Gol de Denis Nobile, que ya suma su tercera en la cuenta personal. Lanús, a falta de 1 minuto, se pone por la mínima. Gana el Millonario 11 a 10. Tercer gol de la central y segundo desde la línea de los 7 metros. Ahora River tiene el ataque para empezar a cerrar el primer tiempo. Sousa juega con Crespo. Sousa en el centro del ataque. Pedernera. Sousa. Crespo. Nuevamente Sousa. Pivo entre 2 y 3. Con Di Río. Sousa busca el 1 contra 1. Gira Sousa. Queda a Carle. A Crespo. Defensa. Defensa interior. Y 2 minutos por el empujón. A Sofía Escalercio, 2 minutos. Lanús jugará los últimos 36 segundos de la primera etapa con una jugadora menos. Primer 2 minutos para Escalercio. Segundo para el Granate. No, tercero para el Granate. También Denise Nobile tenía una sanción. Ahora River busca cerrar el primer tiempo. Pedernera quería ya los 6 metros. 28 segundos para el final partido del primer tiempo. Río, Sousa. Se levanta Sousa, juega con Crespo, suelta al extremo, llega Carletti. Nueva reposición de 9 metros para arriba cuando intentaba lanzar Carletti. Crespo, Sousa, busca el 1 contra 1. Pedernera llega a 6 metros. ¡Oh! Gol de Camila Pedernera, gol de River. 5 segundos para el final del primer tiempo. Barresi, lanza Barresi en mitad de cancha, bloqueo. Final, final, sí. Final de la primera etapa. Gana River, gana el Millonario. 12 a 10 frente a Lanús. Buen primer tiempo, especialmente de las arqueras. Sí, 12 atajadas para Natalia Cabo, 11 para Guadalupe Larralde. Por el lado millonario, la máxima anotadora es Camila Pedernera con 5 goles, seguida con 3 por Denise Nobile y Sofía Escalercio del lado del equipo Granate. Sigan prendidos a nuestra pantalla. Gana River 12 a 10 ante Lanús. Ya volvemos.
Y bien, amigos, volvemos a la acción, volvemos, ya están jugando por el segundo tiempo de River 12, Lanús 10. Ya juega Rodríguez con Novile, Pires. Novile juega con Bamonte en el pivo. Bamonte quiere descargar, pierde la pelota Bamonte. Había falta, se da reposición de los 9 metros para Lanús. Ya se hará cargo Bamonte. Pires, Novile, Rodríguez, pivo entre 1 y 2. Tatiana Rodríguez intenta, Novile se levanta 9 metros, el palo, le dice que no. Se la pelota para River, que buscará sacar 3 de luz en el primer minuto de juego de este segundo tiempo. Sousa, Crespo, Sousa, Carletti juega con Pedernera lleva la pelota al extremo a Soja se levanta, Larralde, súmale una más a Larralde. Que vuelva a cerrar el arco Granate. Nueva posesión para Lanús, que quiere ponerse por la mínima en algo más de un minuto de juego. Con complicidad, con el palo, Guadalupe Larralde suma su 12ª atajada e iguala en número a Natalia Cabo, la arquera del Millonario. Defensa 5-1 de River con Leiva de avanzada. Pires completa Lanús. Rodríguez, Escalercio. Rodríguez mantiene la defensa 5-1 River. Pires, Novile, Rodríguez, buscando con Novile, bien frenada por Sousa. Reposición de los 9 metros para Lanús. Bamonte juega con Novile. Rodríguez nuevamente, señal de pasivo de los árbitros. Segundo pase de Lanús. Novile se levanta, a pie firme. Cabo, sumal, una más a Cabo. Subida rápida de River, Broski para Crespo. Crespo se levanta. Larralde, tremendo de la arquera de Lanús. Mientras recupera la pelota Perrone, Novile, Escalercio, uno contra uno contra Sousa. Recuperación de Sousa, vía pie de Escalercio. Nueva pelota perdida por Lanús. Nueva recuperación de River, que querrá sacar 3 de luz en el inicio del segundo tiempo. Bien, Kimei Sousa ahí recuperando la pelota. Ahora River va a buscar sumar su 13º gol. El número 13, los números de las atajadas de Natalia Cabo y Guadalupe Larralde. Pedernera quería con Broski, le queda pelota a Soja. Gol de Cintia Soja, gol de River, gol número 13, justamente el número camiseta que lleva Soja. Gana River 13-10, juega rápida Pires con Perrone rectificado. Gol de Celeste Anido, disculpen la equivocación, gol de Celeste Anido. Gol número 11 para Granate, que en 3 minutos cae 13-11 ante el Millonario. Primer gol para el extremo derecho, rectificando al palo más lejano de Natalia Cabo, que no pudo hacer nada. Crespo juega con Sousa. Sousa juega con Broski. Gol de Valentina Broski. Gol del Millonario, que vuelve a sacar 3 de luz. Mientras hay recuperación de Soja en la salida del medio. Soja, 3-2-1. Travesaño. El travesaño le dice que no a Cintia Soja. Luego de una gran recuperación y subida rápida de Lanús. Anido juega con Pires. Pires con Novile. Novile Rodríguez. Pivo entre unido con Bamonte. Rodríguez no tiene con qué jugarla. Sujeta a Sousa. Reposición de 9 metros para el Granate, que quiere volver a ponerse a 2 en el partido. Mucha mala fortuna para Cintia Soja, que había recuperado genial la pelota. Tiró de pique, picó antes del arco y se fue por arriba hacia el travesaño. Rodríguez, doble pivo para Lanús. Se levanta Rodríguez, juega con Novile. Novile se quedó sin pase. Recuperación de Cintia Soja. Subida rápida con Leiva. No, frena la pelota Soja. Leiva hace el cambio de defensa-ataque. Nueva pelota para River, que querrá sacar 4 de luz en algo más de 4 minutos del segundo tiempo. Aprovechamos el momentito para mandar saludo a Walter Manzano, papá de Sofía Manzano, que lo está mirando desde la tribuna del partido. Mandamos un gran cariño a la gente de Mendoza que nos sigue, mientras Pedernera trata de buscar a Broski. Recuperación de Pires. Subida rápida de Lanús, que se está a cargo de Novile. Novile remonta a la cancha. Juega contra el 1 contra 1, buscaba a Bamonte, pérdida, recuperación de Soja, que juega con Crespo. Crespo 3-2-1. Gol del Millonario, gol de Luna Crespo. River saca 4 de luz, vence en 5 minutos del segundo tiempo, 15-11 a Lanús.
Buen gol de Luna Crespo desde el contraataque. Cintia Soja ahí que se estaba recriminando algo, pero muy buena la recuperación y la asistencia desde el piso para la jugadora millonaria. Defensa 5-1 nuevamente de River. Rodríguez, circula Rodríguez. Rodríguez con Nobile. Nobile Pires, se va a levantar Pires, penetra Pires, juega con Anido. No puede. Pires busca el 1 contra 1 contra Picone. Bien frenada por el 2 y 3 defensivo de River. Picone y Broski cerraron él. La defensa millonaria. Nueva reposición para Nus. Anido. Pires. Pisa los 9 metros. Pires. Busca contra Picone. Oh, nuevamente frenada por Picone. Pires. Nobile. Doble pivo para Granate. Nobile juega con Pires. Se le escapa la pelota a Pires. Picone juega con Soja. Soja bien frenada por Anido. ¿Será 2 minutos? No. Buena. Buen retroceso defensivo de Anido. Será reposición para River, que buscará en 6 minutos sacar 5 de luz. Una diferencia que puede ser clave para el resto del partido. Sí, y empezaron las pérdidas de pelota en el conjunto Granate, que no puede aprovechar sus posesiones mientras Camila Pedernera termina con una molestia. Y segundo gol de Cintia Soja en el segundo tiempo. Sí, el segundo tanto del extremo izquierdo del millonario, mientras queda tendida en el suelo Camila Pedernera por un golpe en el estómago. Gana River, sí, gana el millonario en algo más de 6 minutos, 16-11. Diferencia clave para el millonario, que arrancó mejor el segundo tiempo. Sí, el millonario arrancó mucho más efectivo en el ataque. Lanús se está perdiendo ante la defensa 5-1 de River Plate, que tiene a Natalia Cabo con 13 atajadas y Guadalupe Larralde sigue también con 13. Las arqueras todavía no han tocado mucha pelota en este segundo tiempo como lo hicieron en el primero. No te pregunto, Lucas, ¿querés la camiseta de la selección argentina para lo que viene, para los Juegos Panamericanos de Lima? Obviamente que la quiero. ¿Qué mejor que la promo loca de High Runner? Sí, promo loca, ¿por qué? 450 pesos solamente la camiseta de la selección argentina con tu nombre, con el número que quieras. ¿Qué esperás para pedir la tuya? High Runner, la ropa del handball argentino. Ya vuelve a jugar Lanús, que juega en inferioridad numérica. Nobile. Pires. Juega con Nobile. Juega, encuentra a Monte. Nueva recuperación de River. Broski la conecta con Crespo. Buena recuperación de Escalercio. Gran repliegue defensivo de la jugadora de Lanús. Nueva pelota para Grana, que querrá achicar la brecha en el marcador. Ya se hace cargo Nobile. Había invasión de los 9 metros. Vuelve a ejecutar el tiro libre. Pires. Nobile. Rodríguez. Juega el 1 contra 1. Se levanta. Buscaba a Bamonte. No llegaba. Pero Lenzi vuelve a la acción atrás. Cobra falta contra Rodríguez. Se da reposición de 9 metros para el Granate, que en 7 minutos del segundo tiempo quiere achicar la brecha. Rodríguez. Juega con Nobile. Leiva busca la recuperación. Pires juega con Reyes. Se va por el costado. Nueva pérdida de Granate. Nueva reposición para River, que querrá sacar 6 de luz. Ya se hace cargo Crespo. Sousa con Carletti. Carletti con Pedernera. Pedernera juega el 1 contra 1 con Pires. Busca a Soja. No era bueno el pase. Pedernera busca. Camina. Sí, camina Pedernera. Quedó en la indecisión de entrar o soltar la pelota. Será nueva pérdida para River, nueva pelota para Lanús, que querrá poner la brecha a 4. Qué duros que son esos momentos para los jugadores en los cuales piensan algo, pero no se animan. Camila Pedernera tenía el espacio para entrar, no se animó, y ahora le da una nueva pelota a Lanús, que está desaprovechando bastante sus ataques. Rodríguez, Bamonte, se le va a levantar Bamonte, juega con Pires, quiere llegar a los 6 metros, Pires no puede, Bamonte. Nobile, llega la pelota a Nobile, suelta para Rodríguez. Rodríguez pierde la pelota nuevamente. Crespo, buena recuperación con Picone, que no llegaba, era pase largo, que no llegó Picone. Nueva reposición para Lanús, que va a recuperar la jugadora que tenía de menos. Gana el millonario 16-11 en 8 minutos y medio del segundo tiempo. Buena recuperación de River, pero no se pudieron conectar con Paula Picone, la jugadora que viene de jugar en el San Juan Despi de España, de Barcelona. Allí también teníamos un amigo nuestro, Iván Presta, que le mandamos un saludo, que nos estaba hablando.
Nueva pérdida de Lanús contra River. Crespo 3-2-1. ¡Gol! ¡Gol del Millonario! Pase de Sousa. Definición de Crespo. Tercer tanto en el partido para la jugadora del Millonario. Y hay tiempo muerto, sí. Hay tiempo muerto pedido por Marcelo Branco, que ve que el resultado se le va. Gana River. Gana el Millonario 17-11 en 9 minutos del segundo tiempo. Se escapa el Millonario en el marcador, 6 goles cuando van 9 minutos del segundo tiempo, mejor dicho. Tercer gol para Luna Crespo, segundo desde el contraataque. ¿Qué hará Marcelo Branco ahora? ¿Cómo le llegarán las jugadoras? Lo sabremos en minutos. Barresi, defensa 5-1 de River, pivo entre 2 y 3, Nobile, sale a apoyar, Mamonte no deja, Magnaghi, Nobile nuevamente, busca, no, se queda sin pase, juega con Barresi, doble pivo para Granate, Barresi se levanta en 8 metros, Cabo, vuelve a tapar en el arco Millonario, subida rápida de River, Sousa, Pedernera, juega con Carletti, arma el ataque de posicionar el Millonario que querrá sacar 7 de luz. Sousa, Carletti, Pernera, pivo de entre defensivo. Sousa, juega el 1 contra 1, busca Pedernera, pase largo, pero vuelve la acción atrás. López Grillo, se da reposición de 9 metros para el Millonario. Ya juega Broski con Carletti, Carletti con Sousa, buscará 1 contra 1, llega la pelota Broski, penal, sí, 7 metros para el Millonario. Broski llega a los 6 metros, era agarrada por Micaela Barresi, será 7 metros para el Millonario que será cargo Celina Carletti. Carletti contra Larralde, Carletti 3-2-1, gol de Celina Carletti, gol del Millonario, gol número 18 para el local, gana River 18-11 ante Lanús. Primer gol para Celina Carletti, primero desde la línea de los 7 metros, River encuentra una brecha bastante amplia, 7 goles contra un Lanús que no sabe qué hacer en el ataque. Parcial de 6-1 de River en el segundo tiempo. Barresi se levanta 9 metros. Gol de Micaela Barresi. Y hay exclusión para Paula Picone por el contacto en el aire. Segunda exclusión para la jugadora del Millonario. A falta de 19 minutos para el final del partido, Lanús se pone a 6 y va a gozar de superioridad numérica durante los próximos 2 minutos. Sí, momento clave para Lanús si quiere acercarse en el partido. Está 6 goles abajo, va a tener 2 minutos de superioridad numérica. Segunda sanción para Paula Picone. Ya reingresa a la cancha Mayra Carletti. Juega con Pedernera. Pedernera se queda sin pase en cuanto a Carletti. Carletti llega a los 6 metros, bien frenada por Barresi. O sea, reposición de 9 metros para River. Carletti ya juega con Sousa. Sousa con Crespo. Sousa busca el 1 contra 1. Carletti. Bien frenada por Bamonte. Nueva reposición para River. Mientras había un roce entre Bamonte y Carletti, las advierte López Grillo. Que la próxima se van a ir 2 minutos. Reposición para River, falta 18-30 para el final del partido. Pedernera, Soja, vuelve a jugar con Pedernera, defensa 5-1 del Granate. Sousa, Crespo, en cualquier momento levanta a los árbitros de la señal de pasivo. Bien frenada por Escalercio. Crespo, Sousa, señal de pasivo, ahora sí. 6 pases para que River tira el arco. Soja busca a Pedernera, se le escapa la pelota de las manos.
Pedernera con Carletti. Carletti se levanta. Bordón. Nadia Bordón. Que aparece en el arco Granate. Subida rápida de Lanús. Barresi a puro pique. Llega a los 6 metros. Se le escapa la pelota. Se le hizo indominable la pelota. Anido, Globito y ¡oh! Gol de Granate. Gol de Lanús. Que se pone a 5. Segundo gol de Anido en el partido. Ahora River gana. Pero ahora lo hace 18-13. Viva Pilla, Celeste Anido, parecía que era pérdida de Lanús después del mal control de Micaela Barresi, pero el extremo derecho estaba ahí, despierta y descuenta para el Granate. Nuevo ataque posicionado para River, Pedernera, juega Pedernera con Sousa, Crespo, Sousa busca el uno contra uno contra Escalercio, bien frenada por la número 14 de Granate, ya juega Carletti. Completa River, busca el uno contra uno Carletti, caderazo. Había falta de Anido, nueva reposición de 9 metros para River, que se descargó Broski. Pedernera busca el uno contra uno, Pedernera con Soja. Soja se queda sin pase, Pedernera busca el uno contra uno, Pedernera llega a 6 metros, era agarrada por Bamonte. Buena defensa de Granate en este pasaje del partido. Nueva reposición para River, Pedernera. Se levanta Pedernera, ancho el lanzamiento. Nueva reposición para Lanús, tremendo pase de Bordón para Fernández. Era frenada Fernández, buen repliegue defensivo de Crespo. Nueva pelota para el Granate que querrá ponerse a 4, falta 16 minutos 30 para el final. Ya juega Magnaghi, Anido, Magnaghi, Nobile, ataque posición para Lanús. Defensa 6-0 de River, pivo entre el 3 defensivo. Magnaghi, Nobile, Barresi. Juan Nobile, cruce con Magnaghi, se va a levantar Nobile, juega para Barresi, se le escapa la pelota a Nobile. Busca el uno contra uno, Nobile, juega la pelota a Barresi, a pie firme, bloqueo de Broski. Reposición para Lanús desde el córner, que ya se hace cargo Anido. Va Monte con Anido. Juega Anido con Nobile. Nobile quiere penetrar, llega a 6 metros, cabo y el palo, pero queda rebote. Para Lanús, falta en ataque por el empujón de Sofía Escalanza Luna Crespo. Nueva tajada de Natalia Cabo. Y River mantiene la diferencia de 5 tantos en el partido. 15ª tajada para Natalia Cabo, que sigue encendida. No le da lugar a su compañera Camila Bossetti durante el partido. Ahora River buscará seguir estirando esta brecha. Nuevo ataque posicional para River, que querrá recuperar la diferencia de 6 tantos. Mayra Carletti, Sousa. Carletti, Bataglia, Sousa, Carletti, Pedernera, buscará el uno contra uno, llega Pedernera a 7 metros, se levanta, Bordón, nueva tajada de la arquera de Lanús, subida rápida del Granate, Barresi se queda en pase, apoya con Bamonte con Anido busca a Bamonte, pase complicado. Mayra Carletti sube rápido la pelota, busca a Crespo se le va la pelota, no va a poder dominar, llega la pelota a Crespo, que vuelve las acciones para atrás, recupera la pelota a River. 14 minutos 30 para el final, sigue ganando el millonario 18-13. Un breve momentito de pérdidas por ambos lados, ahora el millonario busca de la mano de Mayra Carletti los ataques más largos y más tranquilos para seguir mandando en el partido. Pedernera con Carletti juega con Crespo quiere llegar a 6 metros, bien frenada por Sofía Escalercio. Nueva reposición de 9 metros para River, mientras hay 2 minutos a Luna Crespo por la protesta sobre la defensa de Sofía Escalercio. 2 minutos a falta de 14 que pueden ser claves para el Granate para seguir achicando la brecha en el marcador. Tercera sanción en River, primera para Luna Crespo, que protestó un agarrón del pelo de la jugadora de Lanús. Y River tiene ataque posicional con una menos. Bataglia, Pedernera. Bataglia busca a Sousa. Sousa llega a 6 metros. ¡Gol! ¡Gol del millonario! Tremendo el pase de Camila Pedernera para que Mike Sousa, que anota su segundo gol en el partido. Gana el millonario 19-13. Juega Manuel con Nobile. Barresi llega a los 6 metros. Barresi, Cabo. Enorme Natalia de Cabo. En la tapada de 6 metros, Micaela Barresi. Nueva pelota para Lanús. Nuevo ataque para el Granate. Ya juega Nobile con Barresi. Pivo entre 1 y 2. Magnaghi.
Nobile juega con Barresi, llega nuevamente a 6 metros. Cabo, pero había defensa interior de Valentina Broski. Será 7 metros para el Granate. 7 metros para Lanús, que quiere volver a ponerse a 5. Nobile con Cabo. Nobile contra Cabo. 7 metros para Lanús. Nobile, 3, 2, 1. Cabo. Enorme Natalia Cabo. Enorme la arquera del River, que mantiene el arco en 13. Enorme la figura de Natalia Cabo, que hasta ahora podemos decir que es la figura del partido. Sí, Natalia Cabo, figura del partido. 17 atajadas desde los 7 metros, desde los 6 metros, desde los 9 metros. Contraataques. Gran partido de la arquera de la selección junior. River ataca en inferioridad numérica. Sousa, Broski. Defensa personal a Carletti. Sousa juega con Pernera. Pernera ya a los 9 metros. Bordón. Gran atajada de la arquera de Granate. Subida rápida, 3 contra 2. Barresi va a llegar a los 6 metros. Barresi. Cabo. Otra vez Cabo. Es un partido de Natalia Cabo. Tremendo de la arquera de River. Mientras va Bamonte. Gol. Gol de Rocío Bamonte. La colgó del ángulo. Parece que es la única forma de meterle un gol a Natalia Cabo. Tremendo gol de la jugada de Granate. Que ahora, a falta de 12 minutos para que termine el partido, cae 19-14 frente a River Plate. Primer gol para la 10 de Lanús, para Rocío Bamonte. 18 atajada de Natalia Cabo, no se puede decir más. Ya eso explica el partidazo que está teniendo la arquera de River. Pedernera llega a penetrar, llega a los 6 metros. Pedernera, gol de Camila Pedernera. Gol de River, gol número 20 para el millonario, que mantiene la diferencia de 6. Juega Escalercio, camina Escalercio, sí, hay caminata de Sofía Escalercio. Nueva pérdida para Granate, nueva reposición para River, que querrá volver a sacar 7 de luz, como lo hizo al principio del segundo tiempo. Diferencia máxima hasta el momento que había sacado el millonario. Lanús sabe que se le está escapando el partido, que River se le va, se apura en el ataque y le da una nueva oportunidad al millonario para volver a tener 7 de renta. Quedan 11 minutos, 8 segundos en Vicente López. Pedernera otra vez busca el 1 contra 1. Llega Carletti. Gol de Bayra Carletti. Gol del millonario. Gol número 21. Máxima diferencia en el partido. Gana River 21-14. Subida rápida de Lanús. Llega Magnaghi. Llega Bamonte a los 6 metros. Buena defensa del millonario. No le permitió el tiro a Bamonte. Reposición en 9 metros que ya se va a recibir. Nobile. 10 minutos 40 para el final del partido. Nobile, defensa 5-1 el millonario. Pivo entre 2 y 3. Nobile, juega con Magnaghi. Nobile, Barresi. Barresi se levanta en 8 metros, juega para Nobile. 1 contra 1 Nobile, bien frenada por Sousa. Nueva reposición para Granate. Nobile, doble pivo para Nud. Magnaghi se levanta en 10 metros. Oh, ancho. El lanzamiento de Magnaghi. Nueva reposición para River. Ya se hace cargo Natalia Cabo. 10 minutos para el final del partido, gana el millonario 21-14. Con tranquilidad, River juega con el reloj en su favor, gana por 7 goles, quedan 10 minutos y hace los ataques largos para empezar a sacar más diferencia. Crespo volvió a la cancha luego de su exclusión. Pedernera busca el control, lanza a pie firme, el travesaño, lo reventó el travesaño. Pedernera, y hay subida rápida de Lanús. Escalercio, Nobile. Busca a Bamonte, no juega con Magnaghi. Magnaghi llega a los 6 metros. ¡Oh! Gol de yeso a ver Magnaghi. Gol de Granate, que vuelve a ponerse a 6 en el partido. Gana River, pero ahora lo hace 21-15. Segundo para Yesabel Magnaghi, que empieza a cortar la brecha ahí. Minuto pedido por Eduardo Cosi. Segundo timeout para River Plate, que gana por 6, 21-15, cuando faltan 9 minutos 31 segundos.
Ya juega Carletti con Battaglia. Carletti, Crespo. Carletti, defensa 5-1 de Granate. Crespo. Juega con Pedernera, buscará el 1 contra 1. Pedernera soltaba para Carletti, se le va a dar la pelota, recupera antes que se vaya de la cancha. Pedernera. Pedernera quiere llegar, Carletti se va a levantar en 9 metros, se levanta en 8. ¡Oh! Gol de Mayra Carletti. Gol número 22 para el Millonario, que a falta de 9 minutos para el final, gana 22 a 15. Magnaghi ya juega con Nobile. Nobile con Barresi. Barresi busca el 1 contra 1. No, Nobile. Magnaghi se levanta 9 metros. Magnaghi, ancho, ancho, ancho. El palo le dice que no. Nueva pelota para River. 8 minutos 40 para el final del partido. Nueva posición para River, que hace todo lento. Va el ataque posicional. Sabe que el tiempo juega a su favor. River buscará sacar la máxima ventaja de 8. Reloj a su favor, pelota a pelota, pelotas lentas. La defensa de Lanús cambia a una 5-1, pero no encuentra respuestas el conjunto de Marcelo Gramco, que cae por 7 goles, por 8 goles, mejor dicho. Recién tuvimos un gol de Valentina Broski desde el pívot, el gol número 3 para la jugadora millonaria. Nobile, defensa 5-1 el Millonario, pívot entre 2 y 3. Barresi, Nobile. Nobile llega a 8 metros, juega suelta para Bamonte. Bamonte para Magnani, pierde la pelota Magnani con Pedernera. Subida rápida con Crespo, llega la pelota Crespo antes que se vaya. Crespo frena la pelota con Sousa. Sousa con Battaglia, 6 metros, 3, 2, 1. Ancho, 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 lanzamiento de Battaglia. Subida rápida de Lanús, que quiere aprovechar que Camale. Battaglia está replegando. Barresi, 1 contra 1 contra Sousa, la supera. No, bien frenada por Sousa, buena defensa de la número 7, Millonarios. Se da reposición de 9 metros para Lanús, que querrá achicar la brecha de 8 a falta de 7 minutos y medio para el final del partido. Sí, Lanús está bastante lejos, tiene un poquito de tiempo, tiene que empezar a ajustar más las piernas en defensa, mientras tenemos un nuevo gol de Jezabel Mainagui, el tercero para la jugadora del Granate. Nuevo ataque del Millonario. Gana 23 a 16. Pedernera. Carletti. Defensa 5-1 de Granate. Pívot entre 2 y 3. Carletti. Buscará el 1 contra 1 contra Magnaghi. Se levanta Carletti. ¡Gol! Gol de Mayra Carletti. Gol de la número 20 de River. Gana el Millonario 24 a 16. A falta de 6 minutos 30 para el final del partido. Buen gol de Mayra Carletti, cuarto gol para la central millonaria, que ya técnicamente está empezando a cerrar el partido el conjunto de Eduardo Cossi y sigue al tanto de la pelea del torneo. Y nueva atajada de Natalia Cabo, mandando el centro de gravedad del cuerpo hacia abajo, suma la número 19. Tremendo el nivel de Natalia Cabo en el partido, con más del 50%, es una locura lo que atajó. Ya juega Pedernera, Crespo, Pedernera, Carletti, circula Sousa, doble pivo para el Millonario. Battaglia, Carletti juega con Broski, la encuentra, no, buena defensa de Escalercio, subida rápida de Bordón para Fernández, Fernández 3, 2, 1, gol, gol de Bárbara Fernández, gol de Granate, gol número 17 para Lanús. Que descuenta, descuenta, se pone a 7 de River a falta de 5 minutos 30 para el final del encuentro. Pedernera, Carletti sigue con la defensa 5-1, Lanús, Crespo, Pedernera. Crespo buscará el 1 contra 1 contra Escalercio, pérdida, pérdida, pérdida de Crespo. Salida rápida de Lanús, Fernández para Anido, Anido 3-2-1, ¡gol! Gol de Celeste Anido, gol de Granate, gol número 18 para Lanús, que ahora cae por 6 tantos a falta de 5 minutos y Lanús todavía sueña con la remontada. Dos goles seguidos de contragolpe para el Granate, de Anido, de Bárbara Fernández, y ahora la tribuna visitante y el banco de Lanús piden pasivo. Ya juega Sousa, Pedernera. Pedernera busca suelta la pelota para Sousa. Nueva recuperación de Escalercio, que se va. Escalercio 3, 2, 1. ¡Oh, Cabo! ¡Cabo! Natalia Cabo se hace enorme nuevamente en arco River.
Cuando Lanús tenía una pizca de esperanza de poder remontar el partido, ¿quién aparece? Sí, Natalia Cabo, la figura del partido. 20 atajadas de Natalia Cabo, de todos los colores, todos tipos, abajo, arriba, de 9 metros, de 7, de 6, de contragolpe. No le falta nada a la arquera de River en este partido. Tremendo el nivel que está demostrando Natalia Cabo en este partido, que mantiene a River al frente. Ya juega Pedernera, encuentra a Broski en el pivo. No, buena marca de Bamonte, salida rápida de Lanús. Nuevamente Fernández, 3-2-1. ¡Cabo! ¡Cabo, sí! ¡Cabo! ¡Cabo otra vez! Enorme la arquera del millonario, segundo contraataque consecutivo que le saca al granate. Y Cabo es enorme, Cabo es la razón de la victoria de River Plate. 21 atajadas, venía la contra del granate, le lanzan un globito a Natalia Cabo que se queda parada, la toca y la pelota estuvo por entrar, pero la arquera millonaria se rehace y la ataja nuevamente. Carletti llega a los 9 metros, Carletti se queda sin pase, intentaba fintear a Bamonte, que era frenada, reposición 9 metros para River, 3 minutos 30 para el final del partido, gana el millonario 24-18, Sousa, Carletti, Crespo, Carletti, busca la recuperación, llega Broski, buena, buena marca de Bamonte, si bien señalaba falta a los árbitros, Sousa, Pedernera, busca el 1 contra 1, defensa dura, Danido, dura, reposición de 9 metros para River, Bataglia, Bataglia con Pedernera, Pedernera se levanta a 9 metros, Bordón, nueva tajada de la arquera de Lanús, subida rápida para Granate, Barresi, 2 minutos 50 para el final, Fernández busca el 1 contra 2, se levanta Fernández, el travesaño, le dice que no, recupera la pelota Pedernera y ya juega con Bataglia y se va a Bataglia, 3-2-1, Bordón, sí, Nadia Bordón se hace enorme en el arco de Granate, gran atajada de la arquera de la selección, que le permite a Lanús seguir 6 goles abajo. Nobile, 1 contra 1. Nobile, gol de Denis Nobile. Gol de Granate que se pone a 5. A falta de 2 minutos 20 para el final del partido. Gana el millonario 24-19. Pero Lanús todavía tiene una pizca de ilusión. Sí, una luz de esperanza para Lanús. Cuarto gol para Denis Nobile. 5 atajadas para Nadia Bordón, la arquera que está entrenando con la garra en el Senard. Y ahora River ataca nuevamente. Sousa, supera a Sousa León contra uno, llega pelota a Crespo, Crespo se levanta, Bordón. Nuevamente Bordón en el arco del granate. Ya juega Barresi con Magnaghi. Barresi, 1 minuto 40 para el final. Llega la pelota a Bamonte, Magnaghi. Gol de Jezabel Magnaghi, gol de Lanús. Que se pone a 4, 1 minuto 35 para el final del partido. Gana el millonario 24-20. Hace todo lento River. Sabe que tiene los 3 puntos en el bolsillo. Sumará 3 puntos duro para seguir prendido en los primeros puestos de la Liga de Honor Damas. Sí, River que está peleando ahí arriba, buscando un tercer puesto, un segundo puesto, porque un poco le queda lejos ya Cid Moreno, que en este momento está empatando con Segalo en Lanús Oeste. Sousa quería ya los 6 metros, no podía. Sousa, Crespo, Sousa, 1 minuto para el final del partido. Pedernera, ya juega con Carletti. Encuentra a Broski, Broski se levanta en 6 metros, travesaño, le dice que no. A Broski, recupera pelota a Bataglia, no, se le va por el costado. Será pelota para Lanús. Reposición que ya va a sacar Nobile. 45 segundos para el final del partido. Barresi llega a los 9 metros. Se levanta Barresi. Había falta. Bien frenada por Sousa. Reposición 9 metros. 35 segundos para el final. Nobile juega con Barresi. Barresi intenta penetrar. Otra vez frenada por Sousa. Nuevamente reposición para Lanús. Que caerá en Vicente López ante el millonario. Magnaghi. Nobile. El 1 contra 1 Nobile. Pierde la pelota Magnaghi. La recupera Pedernera. Pedernera juega con Crespo. Crespo 3-2-1. ¡Ay! Se le escapa la pelota a Crespo. Subida rápida de Lanús. Escalercio. 12 segundos para el final. Bamonte. Bamonte juega con Magnaghi. Magnaghi con Anido. Anido. ¡Gol! Gol de Anido. Gol de Granate. Gol número 21. Y final. Sí. Final del partido. Ganó el millonario. Ganó River Plate. 24-21 sobre Lanús. Gran, sí, gran actuación de la arquera del millonario Natalia Cabo con 21 atajadas, figura del partido clave en el arco millonario, terminó con el 50% en el arco de River,
que se lleva 3 puntos de oro, que le sigue, que le sirve para estar prendido todavía en los primeros puestos de la Liga de Honor Dama, esperando un traspié de los de arriba para terminar lo más alto posible. Mientras que Lanús queda con 17 puntos, sigue hundido en el fondo de la tabla, no logra volver a sumar de a 3. Gran partido vimos en Vicente López entre River 24, Lanús 21. Sí, octava derrota para Lanús en el torneo. Y River, que con este triunfo suma 25 unidades, esperando, como vos bien dijiste, Lucas, un traspié de Vélez, de Vicente López, de Ferrocarril Oeste, de Dorrego y de Cid Moreno, que es el puntero con 28 puntos, que en este momento está jugando en la Bombonerita, en el estadio de la Sociedad Alemana de Educación Física de Lanús Oeste, de Sedalo, mejor conocido. Al final del primer tiempo, Seattle y Cid Moreno se fueron igualando por 15 goles. Estamos en ese partido con Juliana Soto, que nos está mandando un mensaje. A ver cómo va. Bien, 3 puntos clave para el millonario. Y a todos los empezamos a saludar. Agradecemos a Matías Medinilla relatando el partido de la Liga Honor Caballeros y en cámara en el de Damas. Andrés Berengia de la producción. Lucas Tile de los comentarios. ¿Quién les habla? Lucas García. Nos despedimos, les agradecemos por seguirnos, por estar presente en la transmisión, por mandar saludos, estar atento compartiendo esto, que es una gran locura que estamos haciendo desde el corazón, por amor al deporte, como hacemos siempre. Les agradecemos nuevamente, los esperamos el próximo sábado. Esto que fue Victoria de River 24-21. Un gran saludo y buen fin de semana.